capítulo 5, los versículos 1 y 2. First letter to, of the Apostle Paul to the Thessalonians, chapter 5, verses 1 and 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. But concerning the times and the seasons, brethren, you have no need that I should write to you. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. Diga conmigo esta frase: Dios es un Dios de sorpresas. Say with me this phrase: God is a God of surprises. Dígalo: Dios es un Dios de sorpresas. Say: God is a God of surprises. Por eso es que la religión es tan dañina. That's why religion is so harmful. Porque quiere darle una forma a Dios para que Dios sea manejado por el concepto del hombre. Because he wants to give God a form so that it is managed through the concept of man. Me gusta cómo describe la Biblia al Espíritu. Dice que es como el viento. I like how the Bible describes the Spirit. It says that it is like the wind. Tú lo sientes, pero no sabe dónde viene ni a dónde va. You feel it, but you don't know where it's coming from or where it is going. Tú puedes tener una relación con Dios por años. You can have a relationship with God for years. Pero no puedes perder tu actitud de deseo de ser sorprendido por él. But you cannot lose your attitude and desire to be surprised by him. ¿Por qué Dios es un Dios de sorpresas constantes? But why is God a God of constant surprises? Primero, porque él tiene un poder que es infinito. Nadie podría medir hasta dónde Dios puede llegar. First of all, because he has an infinite amount of power, no one could ever measure to where his power can reach. Segundo, porque Dios es amor y el amor logra las cosas que nadie podría lograr. Secondly, because God is a God of love and love accomplishes things that no one else can accomplish. Si hay alguien impredecible, es alguien enamorado. If there is someone that is unpredictable, it's someone that is in love. Lo tercero es que Dios es un Dios con una sabiduría sempiterna, dice la Biblia. The third is that God is a God with a sempitern wisdom. Un Dios que lo sabe todo, está listo para sorprendernos con lo que tú y yo no sabemos. A God that knows all is ready to surprise us with what you and I do not know. Es por eso que quiero enseñarte un principio esencial al inicio de esta enseñanza de hoy. That is why I want to teach you an essential principle in the beginning of the teaching for today. Diga al que está a su lado. Tell the person that is beside you. No trates de la palabra, espérese, la de predecir a Dios. Es que se me confunde con otra palabra. Dígale, no trates de predecir a Dios. Tell the person beside you, do not try to predict God. Diga, Dios no puede ser predecible. Say, God cannot be predictable. No como que usted diga, no, es que pasó así, el punto 2 es así, el 3 Dios lo va a hacer así. It's not that it's like, oh, it happened like this, the second point is going to be like this, dígale, and the third one God is going to do it like this. Eso. Tell the person that is beside you, that's never going to happen. Escúchame. Listen, no, dígaselo tranquilo, jamás va a pasar eso. So the person beside you, that's never going to happen. La mente del hombre quiere expandirse en conocimiento. The mind of man wants to expand with knowledge. Los hombres buscamos y queremos saberlo todo. Man search and we want to know everything. Pero aunque el hombre pueda saber y conocer muchas cosas, but even though man may know or know many things, Dios siempre tendrá un conocimiento mayor al del hombre y eso hará que el hombre se sorprenda ante lo que Dios puede enseñarle. God will always have a knowledge greater than man and that will always make man be surprised with what God can show. Esa capacidad mayor que Dios tiene en el conocimiento, that greater capacity that God has with knowledge, sumado a la eternidad que le ha permitido a Dios verlo todo desde siempre, summed up to the eternity that has allowed God to see everything forever and ever. Permite que Dios se compare en su actuación con un ladrón. Allows God to compare himself in his acting with a thief. Un ladrón siempre llega cuando nadie lo espera. A thief always comes when no one is waiting for him. Yo recuerdo alguna vez en una empresa donde trabajaba, los ladrones entraron y robaron. I remember one time in a company that I worked, the thieves came and they stole everything. Y mientras no pudieron poner la alarma esa noche, dijeron, necesitamos que alguien se quede cuidando. And they weren't able to put the alarm that night, so they said, "And we need someone to stay overnight, taking care of everything." Yo estaba muy joven, yo me ofrecí, yo me quedo, me quedo con un amigo. I was very young. I said, "I'll stay with a friend here." Y nos quedamos con todas las luces prendidas, oyendo música y comida y todo ahí por la noche. And we stayed with all the lights on, eating everything at night. El gerente llegó tarde la noche a revisarnos. The manager came at night to look over us late at night. Y me llamó la atención lo que él nos dijo. And it caught my attention when he told us. Pues con las luces prendidas y así, ningún ladrón llega jamás. El ladrón llega es cuando todo está apagado. Así quién va a venir, nos dijo. So he said, well, with the lights on and everything on, no thief is going to come. The thief only comes when the lights are off. Nosotros no estábamos esperando que el ladrón llegara. Estábamos esperando a que no llegara. We were waiting, of course, for the thief not to come.
Pero cuando un ladrón viene, viene sin avisar. But when a thief comes, he comes without giving notice. Así que entre comillas, el juego de Dios es ver cómo te descuidas para caerte cuando tú menos te lo imaginas. So in between parentheses, the game of God is to see how you maybe distract yourself a little bit so he can come and come over you. El ladrón cuando viene en la noche viene para hurtar, matar y destruir. The thief when he comes at night, he comes to steal, kill and destroy. Pero Dios viene en la misma forma de un ladrón para darte vida y dártela en abundancia. But God comes in the same way as a thief to give you life and abundance. Dios tiene preparadas cosas para tu vida y para la mía que nunca las imaginaríamos, y Él se encarga de que no las alcancemos a imaginar. God has things for your life and for my life that we would never imagine, and He is in charge of making sure that we don't even imagine the things that He has for us. La vida de oración de un verdadero discípulo de Jesús. The life of prayer of a true disciple of Jesus. Lo prepara para ser sorprendido. Prepares him to be surprised with God. No se trata de orar para darle órdenes a Dios. It's not about praying to give God orders. Se trata de orar para comunicarle nuestra necesidad y que Él poderosamente haga algo que no entendemos. It's about praying to God so we can communicate to Him our necessities and He can do something that we are not waiting for Him to do. La oración siempre va a desatar poder y respuestas divinas. Prayer will always unleash power and divine answers. Pero el juego de Dios es cómo desatar esa respuesta que tú nunca esperas. But the game of God is how He can unleash those answers at a time that you never expect them to be unleashed. ¿Cuántos han experimentado eso con Dios? How many of you have experimented that with God? Y uno dice, esta es la solución, Señor. You say, Father, this is the solution. Dame esta respuesta. Give me this answer. Y Dios nunca hace lo que uno espera. And God does nothing of what you were waiting for Him to do. Sino que se inventa otra solución que nunca le pasó a uno por la mente. But He invents another solution that never crossed our minds. Es por esto, porque la oración es para gente que está esperando algo nuevo. This is the reason why, because this prayer is for people that are waiting for something new. Que la oración se enfoca en desafiar lo imposible. That prayer is focused on defying the impossible. Cuando tú ves las posibilidades, Dios ya está inventando algo que sea imposible. When you already look at the possibilities, God is inventing something that is impossible. Decirle a Dios las posibilidades es decirle cómo Él no debe actuar. Telling God the possibilities is telling Him how He should not act. El chiste tuyo es salir de tu problema. El chiste de Dios es cómo mostrar su poder en tu problema. What you're trying to do is come out of your problem, but what God is trying to do is how to glorify Himself through your problem. Es por eso que un hombre o una mujer de oración se acostumbra a vivir bajo presión. That is why a man or a woman of prayer is used to living under pressure. La presión de quien no ve la lógica operando a su favor. The pressure of the people that don't see logic operating in their favor. La presión de quien es convencido que no hay solución. The pressure of those that are convinced that there is no solution. Y en esa presión, and in that pressure, el Dios de los imposibles, the God of the impossible, se inventa algo, invents something, nos soluciona el problema, He solves our problem, y nos sorprende, and He surprises us. ¿Cuántos desean ser sorprendidos por Dios? How many of you desire to wow, be surprised by God? Sorprendido. I desire to be surprised. Yo toda la mañana me levanto a ver con qué me sale, a ver qué cosita me averiguo. Every morning I wake up to see what He comes out with. ¿Qué cosa nueva va a hacer? What new thing is He going to do for me? No tratemos de bajar a Dios a nuestra condición. Let's not try to bring down God to our condition. Alguna vez vi en un carro en Colombia un aviso que decía, Jesús es mi copiloto. At one time in Colombia I saw a sign in a car that said, Jesus is my co-pilot. O sea, yo cómo voy a andar con un campeón de ¿cómo se llama? De Fórmula 1, y yo voy a ser el conductor y el copiloto. Lo correcto es que él maneje y yo disfrute de ese hombre y de ese potencial que tiene, ¿no? It's like saying, how am I going to drive with a Formula One champion as my co-pilot when I should let him drive and I'd enjoy as he drives? Con Dios es igual. Tú no puedes usar a Jesús como un segundo tuyo cuando Él tiene tantas cosas maravillosas que hacer y que enseñarte. It's the same thing with the spiritual life. You cannot use God as your second option when He has so many things and ways to bless you. Debemos preparar nuestros corazones. We need to prepare our hearts para orar y clamar hasta ser sorprendidos por Dios. To pray and cry out until we are surprised by God. Con cosas que aún no conocemos ni entendemos. With things that we do not yet understand or know. Este espíritu de religión va contra esta actitud de Dios. The spirit of religion goes against this attitude of God. El religioso dice, así se hizo y así se hará. The religious person says it was done like this and it will be done like this. ¿Qué le está diciendo a Dios? What is he telling God? Ya no te necesito. I do not longer yo need ya you. Sé cómo hacerlo. I know how to do it. Entonces Dios toma su tienda y se va para otro lugar. So then God takes his tent and goes to another place. Y busca alguien menos prevenido. And looks for someone less predictable. Un desprevenido. Someone who que quiera ser sorprendido por Dios. Who wants to just be surprised by God. ¿Cuántos desean estar desprevenidos para que él nos sorprenda? How many of you want to be just ready for a surprise from God? Por eso el Espíritu Santo hoy nos va a hablar sobre
¿Cuántas formas crees que voy a predicar hoy? How many things are you think I'm going to preach today? ¿Ustedes creen que siete? Do you think it's seven? ¿Será que soy predecible o no? Am I predictable or not? Bueno, los voy a sorprender hoy. I'm going to surprise you today. Hoy voy a predicar siete. I'm going to preach no, no seven. No sorprendí a nadie, estoy haciendo lo que siempre hago. I didn't surprise anyone, this is how I always do it. ¿Por qué yo hago siete? Primero yo empecé haciendo los siete porque estoy escribiendo algo sobre siete y lo tengo cuidándole hace años. First I started doing that because I'm writing something over seven. Pero segundo, porque el vicio de papá aún es hacer sobre siete, y para los que somos maestros nos es más fácil establecer esa forma de enseñanza. Okay. But also our Papa Naum uses this 7-point thing, and for us that are teachers, it's easier to do it in such way. Siete formas en que Dios te quiere sorprender. Seven ways in which God wants to surprise you. Siete sorpresas que desatarán tu oración. Seven surprises that your prayers will unleash. Que te llevarán a levantarte cada mañana a orar con pasión esperando la sorpresa del cielo. That will make you get up every morning to pray with passion, awaiting for the surprise of God. Vamos con la primera. Let's go with the first one. Cuando oremos, seremos sorprendidos por un amor mayor a nuestros merecimientos. When we pray, we will be surprised by a greater love. A love greater than our merits. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa todo el tiempo. I don't know if it has happened to you, but it happens to me all the time. Cuando mido lo que merezco en relación a mi obediencia. When I measure what I deserve in relation to my obedience. Dios termina dándome más de lo que yo espero. God ends up giving me more than I deserve or that I am waiting for. Cuando cometo un error y hago algo que a él no le agrada, yo espero que él se enoje y que me enjuicie. When I make a mistake and do something that is not pleasing before him, I am waiting for him to be angry at me. Y lo que más me duele en el corazón es la sorpresa que él me da amor cuando yo no he sido obediente. And the thing that hurts me the most in my heart is the surprise that I get from him. He gives me love when I do not deserve it. Y no es que Dios sea masoquista. And it's not that God works in such a way. Sino que él quiere sorprendernos para que no podamos predecir la dimensión del amor que nos tiene. But he wants to surprise us so we cannot predict the dimension of love that he carries. Una persona está en pecado y Dios viene para sorprenderla. A person is in sin and God comes to surprise. Dios va a darle el amor y la ternura que nadie le puede dar. God will give them the love and the care that nobody could ever give them. Dios quiere sorprender al pecador diciéndole, yo te voy a amar como tú nunca merecerías que te amen. God surprises the sinner by saying, I will love you like you never deserved to be loved. Es por eso que no es del que quiere y del que corra, sino del que Dios tiene misericordia. So it's not about the one that has or the one that runs, it's about the one that God has mercy for. Tal vez gente que ha sido desechada por otros, desechada por la religión, desechada por su propia conciencia, Dios los sorprende con un amor sobrenatural. Maybe people that have been thrown out by religion, by others, by whatever it is, God surprises them with this measurement of love. Todos recordamos el pasaje de la mujer adúltera. We all remember the passage of the cheating wife. Desechada absolutamente por los religiosos por pecado. She was thrown out completely by the religious people because of her sin. Todos están esperando que Jesús la acabe de matar. Everyone is awaiting for Jesus to just come and finish the job and kill her. Jesús es la representación de la santidad y esa mujer es la representación del pecado. Jesus is the representation of holiness and that woman is the representation of sin. Lo lógico es que Jesús arme el juicio para que se cumpla la norma que su padre había dado desde el cielo. The logical thing is that Jesus forms the judgment so that if the norm that God created was fulfilled. Pero Jesús sorprende a toda la gente. But Jesus surprises everyone. Sorprendió a los fariseos que esperaban que él la matara. He surprised the Pharisees waiting for him to kill her. Pero la mejor sorpresa se la dio a la mujer. But the best surprise was given to the woman. Cuando le dice, ¿dónde están los que te acusan? When she tells her, where are the ones that are accusing you? Yo tampoco te acuso. I will not accuse you. Vete y no peques más. Go and do not sin any longer. Ese amor inmerecido es una sorpresa maravillosa para el pecador. That undeserved love is a wonderful surprise for the sinner. Si lo entendiéramos, saldríamos a las calles a predicarle a la gente porque llevamos una sorpresa debajo de la manga. If we understood it, we would go and preach to the people because we carry a surprise under our sleeve. Imagínese, uno va a la calle, se encuentra un pecador y le diga, te tengo una sorpresa. Imagine you go to the streets, you meet a sinner and you say, hey, I have a surprise for you. Te vas a ir al infierno. You're going to hell. No, pues eso no es sorpresa, eso es lo lógico, la conciencia lo está diciendo hace rato. That's not surprise, that's logical. Their conscience is telling them that. El evangelio son buenas nuevas. The gospel is good news. Una sorpresa. A surprise. A pesar de tu pecado.
that will save you from your sin. A pesar de tu desamor, no matter your love, Dios te ama. No matter your lack of love, Jesus loves you and he has a plan for Dios you. Dios nos quiere sorprender con un amor renovado y más grande cada vez. God wants to surprise us with a love that is renewed and bigger every time. Alguien dé un aplauso al Señor. Somebody give a round of applause to the Lord. Salmo 103 versículos 8 al 14. Vamos a leer solo el texto. No lo traducimos, ustedes lo pueden ver ahí en inglés en su pantalla. We're going to read Psalms 103, 8 to 14. The English version will be on the screen. I won't read it. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Dios quiere sorprendernos con un amor y misericordia que tú y yo no esperamos. God wants to surprise us with a love and mercy that you and I are not waiting for. Algún religioso estará pensando, bueno, o sea, que Dios pasa por tonto. Some religious person might be thinking, okay, then God could be a fool then. Tan tonto como el padre del hijo pródigo. As foolish as the father of the firstborn son. Todos estaban esperando que le cobrara su osadía de haberse gastado la herencia con prostitutas. As the father of the prodigal son, everyone was waiting for the father to be completely done. Pero fue sorprendido por el amor del padre. But he was surprised by the love of his father. Le puso el anillo. He put his ring on him. Le había preparado además. He had also prepared. Un becerro. ¿Estoy yo? Sí, gracias. Le había preparado un becerro. He had prepared a meal for him. Escúchame lo que te voy a decir. And look at what I'm going to tell you. Cuando Dios te sorprenda con su amor, when God surprises you with his love, vas a ver cómo los religiosos envidiosos se sorprenderán de lo que Dios hace contigo y de lo que ellos no han podido alcanzar de Dios. You will see how religious people will be envious and surprised with what God has done with you and what they have not been able to reach. Levanta tu mano y di conmigo, Dios me va a sorprender. Lift up your hand and say, God will surprise. Dígalo, Dios me va a sorprender. Say it, God will surprise. Yo no sé cuál es tu condición. I don't know what your condition no is right now. No sé cuál now. Es tu debilidad. I don't know what your no sé si ha fallado, pero Dios te va a sorprender con un amor que tú sabes que no mereces, pero que a Él le ha placido darte. Segunda área en que nos sorprende Dios a través de la oración. Cuando oramos vamos a ser sorprendidos por la revelación de la palabra. Gálatas 1:11-12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo dice que el evangelio a él le fue revelado, no fue aprendido sino revelado. Paul says that the gospel to him was not learned or taught, but was revealed to him. Pablo había aprendido toda la ley judía. Paul had learned the entire Jewish law. Pero cuando se encontró con Jesús, Jesús no le enseñó nada. But when he found himself with Jesus didn't teach him anything. Jesús lo llevó a otro nivel, le reveló el cielo. Jesus took him to another level, he revealed heaven to him. La revelación no es otra cosa que de una forma de Dios sorprendernos con su maravilloso conocimiento. Revelation is nothing else than a way that God surprises us with his wonderful knowledge. Cuando tú estudias la palabra con tu mente y logras entenderla, when you study the word with your mind and you are able to understand it, la palabra se vuelve en tu boca una herramienta para sorprender a los indoctos. The word becomes in your mouth a tool to surprise anyone that does not know of that word. Aprendes algo que otro no sabe, se lo enseñas y él se sorprende de lo que tú sabes. You learn something that somebody else doesn't know, you teach it to them and they get surprised by what you know. A eso estaba enseñado Saulo de Tarso. That's what Saul of Tars was taught. Él dice que él era más adelantado que sus hermanos en toda la ley. He says that he was more smarter than all his brothers in the law. Pero un día ese hombre de conocimiento, but one day that man of knowledge, tuvo un encuentro con Jesús, had an encounter with Jesus. ¿Y sabe quién sorprendió a quién? And you know who surprised who? Fue Dios quien lo sorprendió con el nivel de revelación que no conocía él de la ley de Dios. It was God that surprised him with a level of revelation that he did not know of the law of God. Un predicador no es el que tiene una palabra para sorprender a la gente. A preacher is not the one that has a word to surprise people. Un predicador es el que trae una palabra con la que Dios lo sorprendió a él. A preacher is someone that has a word with which God surprised him or her with.
Ese espíritu de tener el conocimiento para sorprender a otros termina dominando a los hijos de Dios. That spirit of having the knowledge to dominate someone it ends up dominating the children of God. Y digo ese espíritu porque cuando vamos a estudiar la Biblia la estudiamos bajo esa influencia. And I say that spirit because when we go study the Bible we study it under that influence. Y nos pasa más a los pastores. And it happens to us pastors the vamos most. A la Biblia para averiguar algo que sorprenda a la gente. We go to the Bible to research something that will surprise people. Pero no es eso lo que Dios quiere. But that is not what God wants. El predicador más seguro es el que ha sido sorprendido por revelaciones del cielo. The most assured preacher is the one that has been surprised by revelation from heaven. El Espíritu Santo desea hacer con la revelación de su palabra. The Holy Spirit desires to do with the revelation of his word. Una obra de sorprender a los hombres y bendecirlos por los misterios del cielo. A work to surprise men and bless them through the mysteries cuando tú of heaven. Te metes a orar. When you go in and you start y bajo to pray. El espíritu de oración vas a la Biblia. And under the spirit of prayer you go to the no Bible. Vas a aprender teología. You will not learn theology. Ni vas a aprender historia. You will not learn history. Se te va a revelar el corazón de Dios. The heart of God will be revealed to Dios you. Te va a sorprender al pasar por un pasaje que lo has leído mil veces y encontrar verdades que nunca pudiste ver. God will surprise you when you read a passage that you probably read 100 times before and learning something that you eso did not learn. Eso se llama revelación. Times. That is called revelation. Diga conmigo la revelación. Say with me the revelation. Es ser sorprendidos por el conocimiento de Dios. Be surprised by the knowledge of God. La persona que dice saberlo todo. The person that says that knows it all. Es porque quiere sorprendernos a nosotros con su conocimiento. It's because he wants to surprise us with his knowledge. Y quien dice saberlo todo es porque hace mucho tiempo que Dios no lo sorprende en la intimidad porque no tiene intimidad con Dios. And the one that says that knows it all is because it's been a while since God has revealed something to him in intimacy. ¿Cuántos desean que Dios revele la palabra? How many of you want God to reveal ¿cuántos the quieren word recibir to ese espíritu? How many of you want to receive that ¿cuántos spirit? Quieren ir a la palabra y decir, Señor, me está sorprendiendo. ¿De dónde sale esto? How many of you want to go to the word and say, Lord, you are surprising me. Where is this si coming from? Si hay algo from? Que yo valoro en los predicadores es eso. If there's something that I value in preachers, cuando uno that. Se sienta ahí y le dicen el mismo pasaje que uno lo ha leído 20,000 veces y lo ha enseñado 40,000 veces más. When they stand there and they tell you the same passage that you've read 20,000 times and you know, rasca la cabeza y dice, ¿y este de dónde vio eso? And you scratch your head and you say, but how did this ¿dónde? Guy see yo que lo he revisado con lupa. How did he see that if I've looked at yo it que with he estudiado a eso, el hebreo, el griego y el arameo y todo lo que encuentro y no le he visto eso jamás. I have studied that in Greek, Hebrew, all the languages and I have never found that he said. Porque los caminos de Dios son insondables. Because the paths of God cuando are el corazón se dispone, Dios nos va a sorprender con revelaciones poderosas de su palabra. When the heart is open, God will surprise him with revelation of the word. La tercera revelación, la tercera sorpresa que Dios tiene para el que ora. The third surprise that God has for the one that prays. Diga conmigo, o diga la que está a su lado mejor. Seremos sorprendidos. Tell the person that is beside you, we will be surprised. Por una paz. By a peace. Que sobrepasa todo entendimiento. That exceeds all understanding. Antes de mostrarle la Biblia, le cuento cómo es. Before I show the Bible, I'm gonna tell you how it is. ¿A cuánto les ha pasado? How many of you has this happened? Que hay momentos difíciles. That there are difficult moments. Y usted dice, moments. Esto no tiene salida, no le veo forma, no sé qué hacer. And you say, this has no way out, I don't see a way pero out of this, I don't know how to do this. Adentro que usted no sabe dónde viene. And you feel a peace within you that you do not know where it comes from. Que a veces uno se siente hasta descarado, ¿será que yo me volví descarado? Sometimes you feel like you're not right. Like I'm a, a veces hasta los familiares que no son muy cristianos, es que usted metió a la religión, se olvidó descarado, sea más responsable. If even family members say, "Oh, you got into that religion, you're crazy. Be more responsible." Pero es que hay una paz que no la puede entender nadie. Ni usted la entiende. ¿Cómo la va a entender su vecino? ¿Quién la puede entender? But there is a peace that no one can understand. Not even you can understand it. How will your neighbor understand it? Y Dios nos sorprende. And God surprises nos sorprende us. A tal punto que vemos cómo yo puedo estar en esta situación, seguir caminando, seguir esperando y la situación sigue siendo tan grave. And God surprises us because we say, how can we continue in this situation, continue walking and still carry that peace of God? Dios quiere sorprendernos con una paz que no alcanzamos a conocer. God wants to surprise us with a peace that we're not able to understand. Un Dios poderoso podría sacarnos del atolladero, del hoyo donde estamos. A powerful God could take us out of that hole that we're in. Pero el problema de Dios no es demostrar que Él tiene el poder para sacarte. But the problem of God is not showing that He has the power to take Dios you out. Dios antes de sacarte se sienta en una nube. Before God takes you out, He sits down on a cloud. Y le dice a los ángeles. And He tells the angels. A que yo soy capaz de mantenerlo en paz sin quitarle el problema. Watch me keep him in peace and take away the problem. Yo soy capaz de mantenerlo tranquilo aunque el mundo esté patas arriba para él. I'm able to keep him in peace even though his world may be upside down. Porque el problema de Dios no es demostrar su poder. Because the problem of God is not just to show his power. Sino su autosuficiencia en sus hijos.
But his autosufficiency Dios before es autosuficiente. His children. He is autosufficient. Aún en calamidad, en angustia, en tristeza, sigue siendo Dios. In worry, in sadness, in anxiety, he continues being God. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Philippians 4, verses 6 to 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y escuche el resultado. Look, listen to the results. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios quiere sorprenderte. God wants to surprise you. Yo sé que el diablo te quiere sorprender con tu problema. I know the devil wants to surprise you with your problem. Y el juego del diablo es caer de sorpresa. And the game of the devil is also to fall down in Estás respirando surprise. De alguna cosa y te sale con otra donde menos piensas. He's bothering you with something and he comes out with something even worse. Una llamada tú la contestas con tranquilidad y no sabes que ahí viene una bomba espiritual para dañarte la paz. You answer a call with peace and you don't know that there's a spiritual bomb coming. Mete to damage la mano. Your peace. Al mailbox y lo que saca es una culebra que te pica cuando tú esperabas alguna carta de amor. You put your hand in the mailbox and you just see a snake biting you instead of taking out a letter. El diablo está planeando cómo sorprenderte con algún mal. The devil is planning how he can surprise you with some evil. Pero sabes que me gusta que dice la palabra. But you know what I like that the word que says. Que los hijos de Dios the children of God, no tememos a malas noticias. We do not fear bad news. No porque las malas noticias no llegan, ellas llegan. Not because bad news do not come, they do come. Sino porque Dios siempre nos sorprenderá con una paz mayor al efecto que el diablo quiere lograr con su mala noticia. Because the Lord will always surprise with a peace that is greater to the effect that the devil wants to bring with his problem. Por eso Dios nos pide que no nos afanemos. That is why God is telling us simplemente not to be anxious, que oremos. But that we should just pray. Oremos. La oración obviamente va a traer soluciones. That we pray and prayer will obviously bring solutions. Pero antes de las soluciones Dios te va a dar la calma para navegar en ese mar turbulento. But before the solutions come, God will give you the peace to navigate in that crazy sea. Imagínense cuando Jesús estuvo en la famosa tormenta de los apóstoles. Imagine when Jesus was in that great storm with y él the apostles. Llamó a Pedro y caminó en el agua. And he called Peter and Peter walked on the water. Jesús se ocupó de hacer caminar a Pedro. Jesus was occupied with making Peter walk. El problema que había era una gran tempestad. The problem was that there was a great storm. Pero Jesús se ocupa de hacer caminar a Pedro en el agua. But God is worried in Jesus is worried in making Peter walk on the water. Es decir, hasta en el momento de más presión, Jesús tiene tiempo para hacer lo que le place. He's saying in the moment of most pressure, Jesus has time to do what he pleases to haz do. Haz algo, es un fantasma. Do something, it's a ghost. ¿Por qué no caminamos en el agua un ratico y ganamos una experiencia y después nos ocupamos de los truenos y todo lo que nos está amenazando? And he says, why don't we just walk on the water, have a little experience, and then worry about all those storms. Igual cuando estaba en la barca durmiendo. And the same thing when he was in the boat sleeping. Le dicen los discípulos, ¿no ves que perecemos? The disciples say, do you not see that we're dying? Y yo los puedo sorprender a ustedes parando el mar y el viento, pero ¿qué tal si los sorprendo durmiendo en medio de una tormenta? I can surprise you stopping the storm and the water, but what if I surprise you by sleeping through a storm? Y después de que él trae su paz en medio de esa tormenta, and after he brings his peace in the midst of that storm, él va a dar las órdenes necesarias para que lo que estaba robando tu paz pase. He will give the necessary orders that whatever is stealing your peace. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Somebody give a big applause to the Lord. Fuerte, fuerte ese aplauso. Y diga conmigo, Dios me va a sorprender. Say with me, God will surprise me. Diga, Dios me va a sorprender. Say, God will surprise me. Cuando tú vas y oras en medio de la aflicción, estás preparando una sorpresa del cielo para tu vida. When you go and preach in the midst of the problem, you are asking for a surprise from God. Wow, vamos con el número 4. Let's go with number 4. La cuarta sorpresa que viene de una vida de oración. The fourth surprise that comes from a life of prayer. Por la oración seremos sorprendidos por la exaltación de los más débiles. Through prayer we will be surprised by the exaltation of the weakest. La oración tiene la capacidad de Dios sorprendernos levantando a los débiles donde nadie cree que pueden llegar. Prayer has the capacity to surprise us by lifting up the ones that no one thought would get lifted up. La gente está acostumbrada a que los que están arriba son los grandes y poderosos. People are used to that, where whoever are at the top are the most powerful and the greatest. Lo correcto es que un gigante tumbe un muchacho. The correct thing is that a giant takes down a child. Para el gigante el muchacho es nada. Lo están tratando como un perro al soltarle ese muchacho. To the giant, the boy is nothing. They're treating the giant like a dog. Pero si ese muchacho ora. But if that boy prays. Si ese muchacho tiene comunión con Dios. If that boy has communion with God. Ese muchacho está preparando una sorpresa del cielo. That boy is
preparing a surprise from the heavens. Y aunque todas las apuestas estaban 100 a 1, Dios puede sorprendernos con el 1. And even if all the odds were 100 to 1, God can surprise us with the 1. Y eso suena bien cuando pensamos en David. And that sounds good when we think about David. Pero suena mejor cuando tú te ves tan débil como eres y Dios te dice, voy a sorprender al mundo con tu vida. ¿Cuánto dicen amén? But it sounds even greater when you look at yourself like David and he said, and God says, I'm going to surprise the world with your life. Dile a que está a su lado, por eso hay que orar. To the person that is beside you, that's what we must pray. Dígale. La solución a la debilidad. To the person, the solution to your weakness. Dígale. La solución a la debilidad. To the person, the solution to your weakness. En la oración. Is prayer. Primera los Corintios 1, 25 al 27. First of Corinthians 1, 25 to 27. Todo el mundo le da los premios, ¿cómo llaman los premios de los Nobel? Los Nobel en todas las áreas se las dan a los más grandes en esa área, ¿no? The Nobel Prizes are given to, in all areas, to the highest people in that area. Salvo en algunos movimientos políticos donde le dan los premios a los que los políticos dicen, pero generalmente es para la gente que ha hecho algo notorio. When it talks about politics, let's disregard politics in that area, but it's generally for the greatest in that area. Pero si Dios fuese a dar los premios Nobel del cielo, nos sorprendería a todos. But if God were to give the Nobel Prizes of heaven, he would surprise all of us. Mire lo que dice 1 Corintios 1, 25 al 27. Look at what 1 Corinthians 1, 25-27 says. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Si Dios fuera a sacar los premios Nobel, if God were to take out the Nobel Prizes, se lo daría a los más débiles. They would be given to the weakest, para sorprender al mundo. To surprise the world. Y ahora el hombre más fuerte contra el pecado. And now the strongest man before sin. El evangélico campeón que nunca ha caído. The champion evangelical that has never fallen. Y aparece Dios y dice, no le demos el premio a ese. Vamos a dárselo a este debilucho que yo he fortalecido en oración. He God says, no, we're not going to give it to that evangelical. We're going to give it to this weakling here that I fortified with my prayer. Ahora, no es que Dios no use a los fuertes. Now, it's not that God does not use the strong. Porque ahí no los está desechando. Because he's not throwing them away there in that passage. Él se cuida y mire lo que dice. Look at what he no says. No sois muchos sabios. You are ni not, muchos poderosos. You're not a lot very wise or a lot of not a lot of wise or not a lot of powerful. Un poderoso, un sabio, un noble según la carne, según la carne, pero lleno de humildad puede ser un candidato para que Dios lo exalte. Someone who is powerful, who is wise according to the flesh, but has a humble heart, can be a candidate for God to use. Pero Dios suele sorprender al mundo levantando a los que nadie puede creer que se puedan mantener de pie. But God can surprise the world lifting up the ones that never thought would be lifted up. Como hemos enseñado en otras ocasiones, la gran debilidad de Dios son los débiles. As we have taught in many other occasions, the greatest weakness to God Dios are weak ve people. En un débil la gran posibilidad de sorprender al mundo haciendo lo que nadie espera. God sees in a weak person the greatest possibility of surprising the world. Eso te puede pasar a ti, pero te puede pasar a tu hermano. That could happen to you or it could happen to your brother. Y escúchame, el que tienes a tu lado. And listen to me, the person that you tal have beside tú lo ves como pequeño, débil. You might look at him or her as weak como or insignificante. Small, as insignificant. Ten cuidado. Be very que de careful. Pronto Dios te sorprende con ese pequeñín. That God may surprise you with that small person. De pronto a Dios le da por ponerlo en un lugar donde tú nunca has podido llegar. Maybe God is going to put that person in a place where you will never where y no you, you haven't been able to reach. No es de extrañarse que tú te llenes de envidia. And it could happen that you are filled with envy. Porque no puedes estar donde él está. Because you cannot be where he is. Pero es que tú quieres llegar a ese lugar. But it is that you want to reach that place. A él lo colocaron. They put him there. Deja que Dios te coloque en el lugar adecuado. Let God put you in the en right la posición place, adecuada. In the right position. Dios mira al débil y al pequeño y tiene planes de ponerlo en alto. God looks at the small and the weak and has plans of putting him in escúchame, the highest. Escúchame, yo quiero que tú lo entiendas. Listen to me and I want you to understand. Tú eres una sorpresa que Dios está levantando para darle al mundo. You're a surprise that God is lifting up to give to the world. Tu familia se va a sorprender cuando vean lo que Dios hace contigo que tal vez lo consideran el de menos en tu casa. Your family will be surprised when God does something to you and they may even consider you the smallest or weakest in the house. Dios está trabajando contigo para hacer de ti una buena sorpresa para el mundo. God is working with you to make of you
you a greater price for the world. Lo que no has podido hacer tú en tu fuerza, Dios lo puede hacer para sorprender a los que te critican y están buscando tu caída. What you have not done in your own strength, God can do it to surprise those that are oppressing you or are looking for you to fall. Levante su manito así. Lift up your hand like Cierre this. Sus ojitos. Close your eyes. Y dile, Señor, and say, Lord, haz de mí make me una sorpresa para el mundo. A surprise for the world. Mira mi debilidad. Look at my weakness. Y transfórmala en fortaleza espiritual. And transform it into spiritual strength. Toma mi incapacidad. Take my incapacity. Mis deficiencias. My deficiencies. Y cúbrelas con tu gloria eterna. And cover them with your eternal glory. Fuerte ese aplauso al Señor. Big round of applause. Aleluya, to the Lord. Gracias, Padre. Quinta sorpresa que viene de una vida de oración. The fifth surprise that comes from our prayer, life of prayer. Seremos sorprendidos por el destino de nuestros enemigos. We will be surprised by the destiny of our enemies. Pastor, que mis enemigos yo tengo que amarlos. Pastor, but my enemies, I need to love them. Tú tienes que amarlos, es una orden. You need to love them, it is an order. Pero eso no significa que Dios no vaya a tocar con ellos. But that doesn't mean that God will not touch you with them. Tu amor es lo que activa a Dios para que Dios haga lo que tiene que hacer con ellos. Your love is what activates God for God to do what he must do with them. Si tú vas a atacar a tus enemigos, Dios se siente a esperar que ellos te ganen. If you are sitting there to attack your enemy, God is waiting for them to beat you. Pero si tú decides amar, Dios va a ir a pelear contra tus enemigos. But if you decide to love, God will go and fight against your enemies. Los enemigos generalmente nos llenan de temor. Enemies generally fill us up with fear. Gente que nos amenaza y nos presagia destrucción. People that threaten us and just show us destruction. Y cuando todo el mundo ve las apuestas, te ven a ti como el perdedor. And when everyone sees the bets, they look at you as the loser. Gente que te mira con soberbia, te miran por encima del hombro porque creen que son más que tú. People that look at you over the shoulder because they think that they are greater than you. Despacio. Slow down. Que Dios puede tener una sorpresa para tus enemigos. Because God could have a surprise for your enemies. Dios puede sorprenderlos. God can surprise them. Isaías 41, 11 al 13. Isaiah 41, 11 to 13. Escuchen la sorpresita que Dios tiene. Listen to the surprise that God has. Dios te lo está diciendo. Escúchalo. God is telling you this right now. Listen. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Escuche esto. Listen to this. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Wow, dame un aplauso al Señor. Eso es poderoso. The Lord, because that's powerful. Tus enemigos te atacan. Enemies attack you. Te amenazan. They threaten you. Te hacen un ambiente dañino para ti. They create a harmful environment for y you. Y cada que viene un ataque, tú te doblegas más. And every time an attack comes, you bend over a lot more. Y en vez more. De pelear con armas como las de ellos, and instead of fighting with weapons like the ones tú that they te vas have, y oras. You go and you y pray. Oras. And you pray. Y oras. And you pray. Y ellos se burlan de que tú te humillas más y más y no pasa nada contigo. And they laugh that you humble yourself more and more and more and nothing happens with your life. ¿Sabes qué está esperando Dios? You know what God is waiting for? Que tus enemigos estén convencidos de su victoria. That your enemies are convinced of the victory. Para que cuando ellos estén destapando la champaña, so that when they are opening up the champagne, Dios les abra un regalito y es tú posicionado en gloria. And God can give them a little gift and it is you positioned in glory. Y como hemos aprendido del Salmo 23, and since we have learned of Psalm 23, Dios pone mesa para nosotros en presencia de nuestros enemigos. God puts a table for us in presence of our enemies. Que la forma más cruel de Dios vengarse de nuestros enemigos, the cruelest way of God avenging ourselves from our enemies, es ponerlo frente a nuestra mesa llena de provisión, is to putting them in front of our table filled with provision, y a ellos con una sensacioncita de hambre en el estómago. And then with a little sensation of hunger in their stomach. Y tú no le vas a negar el bocado. And you will not deny that giving them food. Porque la victoria de Dios es convertirte a ti en auxiliadores de los que quisieron dañarte. Because the victory of God is making you a helper of those that wanted to harm you. Escúchame, como las arepas o las pupusas se pueden voltear para el otro lado. Listen to me, like arepas, las tortillas también, ¿no? Or tortillas. Tú las puedes asar por un lado. You can fry them on one side. Pero también se pueden asar por el otro. But they can also be fried on the other. Por este lado está asado y por el otro lado todavía no. It can be fried on one side but not on the other side. Tus enemigos están asándola por un lado, por el lado donde tú sales quemado.
your enemies are frying it on one side, on the side that you know that it won't happen. Pero qué tal que Dios los sorprende y voltee la tortilla en un solo instante. What if God surprised them and flips over the y la calenturita que les daba alegría a ellos les pues, comienza a producir fueguito. Usted sabe por dónde. And then the little usted tiene mucha imaginación. And the little heat that was producing happiness in them begins producing something else in an area where you know. Escucha, where. Si tú sientes que gente te está tratando de hacer daño. And listen, if you feel like people are trying to harm Dios you. Tiene una sorpresa para ti. God has a surprise for you. Dios va a tomar a tus enemigos y va a ponértelos al frente. God will take your enemies and he will put them at front. Ellos estarán derrotados y tú estarás en victoria. They will be defeated and you will be in victory. Y tú tendrás un corazón más grande que el de ellos. And you will have a heart greater than theirs. Un alma tan grande que no tendrá tiempo para venganzas. A soul so big that it will have no time porque for vengeance. La sorpresa de Dios es dejar que la venganza sea de él y no tuya. Because the surprise of God is letting the vengeance be his and not yours. Escúchame, alguien más grande que tú está peleando por ti. Someone greater than you is fighting for you. Alguien más grande que tu fuerza está batallando para darte la victoria. Something greater than your strength is battling to give you the victory. No importa que estés, como decíamos el domingo, tirado en la lona y vayan por nueve en el conteo. It doesn't matter that you're on the mat, thrown on the mat, and they're counting up to nine. Puedes estar en el piso. You can be on the floor. Levanta tu manito y confiesa como Job. Lift up your hand and confess like Job. Yo sé que mi Redentor vive. I know that my Redeemer lives. Y aún del polvo me levantará. And from the dust Él he will te lift va a levantar. He will lift y va a sorprender up. A los que se and burlaban de ti. Surprise those that were y a los mocking que pretendían dañarte. And the ones that pretended to y te levantará you. Como una luz and poderosa. And he will lift you up like dele a powerful ese aplauso light. Al Señor Jesús. Give a big round of applause to the Lord. Sexta sorpresa que Dios tiene a través de una vida constante de oración. The sixth surprise that God has through a constant life of prayer. Una persona que ora constantemente será sorprendido por el poder sobrenatural del cielo. Will be surprised by the supernatural power of heaven. No hay nada que active más el poder sobrenatural que una vida de oración. There is nothing that activates more the supernatural power than the life of prayer. Cuando tú comienzas a orar regularmente, te empiezas a familiarizar con milagros. When you begin to pray regularly, you begin to familiarize yourself with miracles. Y siempre los retos de fe terminan y uno gana. And the challenges of faith are finished and you win. Y el premio a una victoria de fe es un reto más grande. And the prize to a victory of faith is an even bigger challenge. Yo no quisiera como descansar, no, gracias a Dios pasé esta lucha. You want to like rest. You're like, oh, thank God, I beat wow, this. Gracias, Señor. Oh, thank you, Jesus. Me has dado la victoria. You have given me victory. Y me imagino que el Señor le dice al ángel, espere lo que le viene, que ahora viene otra más grande. And I think God says to the angel, let's see when the greater thing comes against them. Una vida de oración se habitúa a luchas espirituales y a poder sobrenatural para vencerlas. A spiritual life of prayer is makes challenges and a spiritual power to overcome them, something that is like a habit. Y cuando te faltan retos para tú librar con tu fe, and when there are challenges missing for you to overcome with your Dios faith, Dios siempre envía gente necesitada a los hombres y mujeres de oración para involucrarlos en los retos de otro. God always sends women or men of God or men that are in trouble to those men or women of God who are praying. Dios te quiere sorprender. Dios te quiere sorprender con un poder que va más allá de tu comprensión. God wants to surprise you with a power that goes beyond your comprehension. Estoy hablando de poder milagroso sobrenatural. I'm talking about supernatural miraculous power. Primera a los Corintios 2:7 al 10. First of Corinthians 2:7-10. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hay cosas que Dios tiene preparadas, que son prodigios, que aún no han bajado, o no han subido mejor al corazón de un hombre. There are things that God has prepared, that are things that have not reached the heart of man. Debemos esperar cosas que nuestro ojo nunca ha visto. We must await for things that our eyes have not yet seen. Si tú estás enfermo, tú esperas que se te quite la enfermedad o que te manden un Tylenol.
If you're sick, you're waiting for the illness to leave or for people to send you a Tylenol. Cuando alguien dice enfermedad, lo que está pasando en el cielo es que están preparando una sorpresa. When somebody says illness, what is happening in heaven is that they are preparing a surprise. El diablo te sorprende con la enfermedad, Dios te sorprende con el milagro que lo sana. The devil surprises you with the illness, God surprises you with the miracle that heals it. Siempre que te sientas sorprendido por un ataque diabólico, el diablo está preparando poder para sorprenderte a ti. Every time you feel surprised with a diabolical attack, God is preparing power en to más, surprise yo you. Hasta diría que es al revés. I would say it's even the opposite. Cuando Dios desea manifestar su poder, le permite al diablo que nos sorprenda con algo contrario. When God wants to manifest his power, he allows the devil to surprise you with something that goes in the contrary. Todo ataque diabólico esconde un propósito divino de gloria sobrenatural. Any diabolical attack hides a purpose of glory supernatural. Si el diablo te amenaza en las finanzas, es porque Dios te va a sorprender en esa área. Is threatening you in the finances because God is going to surprise you in that area. Si el diablo te está amenazando en salud, es porque Dios va a sanarte. If the devil is threatening you in health, it's because that God will heal you. Si el diablo está amenazando tu familia, es porque tu familia es muy importante en poder sobrenatural para ayudar a otros. If God is threatening your family, it's because your family is very important in supernatural power for God. Ese hijo que el diablo se lo quiere llevar es el mismo que Dios va a usar en poder. Alguien dígame que el Espíritu Santo está hablando proféticamente hoy. Dale fuerte ese aplauso, amen. Dale fuerte ese aplauso. A big round of applause. En esa debilidad donde tú crees que no puedes, es donde el poder de Dios se va a magnificar. And that weakness that you think you're not able to overcome is when the power of God will magnify and grow. Por eso pasa tiempo orando donde hay falencias en tu vida. That's why I spend time praying in the areas where you need it the most. Para atraer sobre esa área el poder sobrenatural. To attract over that area the supernatural power. Hay problemas que se solucionan con un Tylenol. There are problems that are solved with a Tylenol. Con unos pañitos de agua tibia. There are problems that are solved with some wet con towel. Un masajito con crema caliente. With a little massage with some warm cream. Pero Dios no trabaja así. But that's not the way that God Dios works. Dios es un Dios de poder sobrenatural. God is a God of supernatural Dios power. Hace lo imposible. God does the impossible. Dios a un mar no le hace un puente, él prefiere abrirlo. God, he doesn't want to make a bridge over the waters. He's rather open the waters in Dios half. No le da diplomacia a David para convencer a Goliat que se quite. Dios lo va a matar por la mano de ese pequeño. God does not give diplomacy to David to convince the giant that he will kill him. Todo no, lo que te esté amenazando that. Es síntoma de que Dios está preparando un fluir de poder sobrenatural para tu vida. Everything that is threatening you is a sign that God is preparing a flow. Dale fuerte of power el aplauso. Over your life. Aplauda a tu Señor. Give a big round of applause to your Lord. Séptima sorpresa. And the seventh que surprise viene de la oración. That comes with prayer. ¿Cuántos están esperando un milagro del Señor? How many of you are waiting for a miracle of God? ¿Cuántos están ore y ore y ore y nada que llega? ¿Cuánto les pasa? How many of you are praying and praying and praying and nothing? Es en la vida happening. De todos los que conocemos a Dios. That is the life of all the ones that know Christ. Pero diga, al final llega. But say at the end it will come. Llega en el tiempo, pero llega. It comes in the time, but it comes. El séptimo. Diga conmigo, seremos sorprendidos. Say with me, we will be surprised. Por ese milagro que esperas en fe. By that miracle that I am waiting for in faith. Parece que no va a llegar. You think it's not going to come. Todo dice que no va a llegar. No, everyone says that it's not going el diablo to come. Se ocupa de decirte que no va a llegar. The devil occupies himself in telling hasta that it will not come. Hasta tu corazón se convence de que no va a llegar. Even your heart is convinced that it will not come. Todo dice que ya no llegó. Everything said that it has not. Estás listo para tirar la toalla porque eso fue un sueño y no fue una visión de Dios. You're ready to throw the towel because that was a dream and it wasn't a vision of God. Y allí, and then there. Cuando ya no se puede. When it cannot be done cuando anymore. Quedó demostrado que fallaste en tu fe. When it was demonstrated that your faith in your faith that Dios you failed se aparece in your faith. Para sorprenderte con un milagro glorioso. God appears to surprise you with a miraculous miracle. Siempre decimos que Dios llega a última hora. We always say that God comes at the last minute. Es que si llega temprano no nos sorprende. Is that if he comes on time or early, él necesita llegar como un ladrón en la noche. He needs to come like a thief at night. Él necesita que tu fe se duerma. He needs your faith to fall asleep. Él necesita que tu conocimiento repose y no pueda hacer nada. He needs your knowledge to just stop and not able to do anything. Él necesita que todas las puertas se hayan cerrado. He needs all doors to have been closed. Él necesita que no haya oportunidad ni forma de solucionar.
solucionarlo. He means that there is no opportunity of way or of solving it. Pero tu fe ha estado trabajando. But your faith has been working. No trabaja en una respuesta. It doesn't work for an answer. Trabaja en una sorpresa. It works for a surprise. Escúchame lo que Dios te está diciendo. Listen to what God is telling. La fe no trabaja sobre una respuesta, sino sobre una sorpresa. Faith does not work for an answer. It works for a surprise. Tú pones los ojos, allí está. You put your eyes there, me and va it llegar, is there. It will come, pero no llega. But it doesn't come. Mientras tú te enfocas, while you focus, la sorpresa te llega por donde tú no the piensas. Surprise comes in the place Dios you least expect te va a sorprender con tu milagro. God will surprise you with the miracle. Y vas al final a decir lo que me tocó decir a mí un día. And at the end you will say what I had to say one day. O no lo dije yo, me lo dijo Dios a mí. Or I didn't say it, God said it to me. No me subestimes. Do not underestimate. Eso me lo dijo Dios. That's what God told me. Do not underestimate. Tú crees que hay cosas posibles y que no son posibles. Para mí todo es posible. No me subestime, Rubén. You think there are possible things and impossible things. For me, everything is possible. Do not underestimate. Y allí nos sorprende. And that's when God surprises. Hay un ejemplo maravilloso. There's a wonderful example. Y está en Mateo 9:20 al 22. And it is in Matthew 9. Verses 20 la mujer to 22, con el flujo de sangre. With the woman with the flow of blood. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose, mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Diga conmigo esta frase, hay una hora para mi milagro. Say with me this phrase, there is an diga hour conmigo, for your miracle. Hay una hora para mi milagro. There's a time for my miracle. Esa mujer llevaba 12 años, pero había una hora determinada. That woman had spent 12 years, but there was a time for her ¿sabe miracle? ¿Sabe cuándo iba a llegar el milagro? You know when the miracle was going to come? Cuando ella hubiese pasado 12 años habituándose a vivir con el mal. When she was used to living with that bad thing for 12 years. Pastor, entonces yo necesito 12 o 20 años para mi milagro. Pastor, so I need 12 or 20 years for my miracle. Lo que Dios hace con el tiempo es quitarte la atención del milagro para que te pueda sorprender Dios. What God does with the time is to take that tense feeling away from the miracle. Es por eso que yo te aconsejo, no le des consejos a Dios. That's why I'm telling you, do not give tips to God. No le digas cómo hacerlo ni cuándo hacerlo. Do not tell him when to do it or how to do it. Tú solo cree y espera. Just believe and wait. Pon tu mente en otro lugar. With your mind in another place. No sé si a usted le pasó. A mí cuando niño me pasaba. Cuando yo era un niño me pasaba todo el tiempo. I don't know if it happened to you, but when I was a child, it happened to me all the time. Los llevaban a uno a la iglesia. Van a orar por los enfermos. They would take you to church and they're like, okay, they're going to pray for the sick. Y entonces yo de niño hasta me buscaba un dolor. A ver, ha sido un milagro. So I would just look for something that yo was un niño pequeñito, puede. I was a little kid. Fue 5 años yo. Maybe 5 years old. Aquí este dolor, esta pierna. Oh, I have this pain here in the leg. ¿Cuándo me va a quitar? When is it going to come away? Comenzaron a orar por los enfermos yo. They started praying for the sick. Eso nunca me quitó. And I never lost the feeling. I never lost the pain. Me iba para casa con el mismo dolor, yo más aburrido, ¿por qué no surte efecto en mí? And I would go home so bored and would saying, why didn't I experience the healing? Porque estoy demasiado prevenido. Because I have too many preventions. Y no puede Dios darme una sorpresa. God cannot surprise me. Abandónate. Just abandon yourself. Deja que él lo haga. Let him do it. Él lo va a hacer cuando te sorprenda. He will do it. Él le gusta sorprenderte. He likes to surprise él va a pasar por encima de la multitud y va a crear la forma para que un toque cambie tu vida. He will go over the multitude and make a way that one touch changes your life. Ese milagro que aún no llega viene en camino. The miracle that has not come yet is pero on its way. Déjate sorprender. But let him surprise you. ¿Han visto cuando hay sorpresa entre los esposos? You know when there are surprises between partners, with husband and wife? A mí me ha pasado en casa. It's happened to me at home. Aparezco yo con un regalito y le lo meto en el carro. I come home and I get a little gift and I put it in the car. Para que nadie se dé cuenta. So that nobody notices. Le digo a Isabela, al segundo piso, usted lo guarde. I tell Isabela, just go to the second floor and just ya, usted hide lo empaca it somewhere. Y me hace la tarjeta, mi amor. Just pack it up and write the card for me, please. Y a veces le he entregado el regalo allí y dice, gracias, qué sorpresa. And sometimes I give the gift and my wife says, wow, thank you, what a surprise. Señal de que ella ya lo había visto. It's a sign that she already saw it. Pero a veces por ternura uno se deja sorprender. But sometimes for love you let the person le traen el regalo que está esperando. They bring you the gift that you already know you're going to get. Wow, me sorprendiste. And you say, wow, you surprised me. Pues bueno, hágale eso a Dios. Déjese sorprender. Do that with God. Let him surprise you. Si usted ve que Dios está trabajando en secreto porque está fabricando una sorpresa para ti, no lo moleste, no te le meta, deja que te sorprenda. ¿Cuánto dicen amén? If you think he's working in secret, un aplauso al Señor, him, Dios quiere sorprendernos. Give a big round of applause to the Lord.
Isaías 43, 16 al 19 para terminar nuestra enseñanza de hoy. Isaiah 43, verses 16 to 19 to finish our teaching for today. Escucha esto, cierra tus ojitos. Colócate de pie una vez, porque voy a hacer una declaración. Colócate de pie. Colócate de pie. Cierra tus ojos. Close your eyes. Y escucha esta palabra que Dios te dice hoy. And listen to this word that God is telling you today. Dios está interesado en sorprenderte, hijo. Quiero que lo creas y lo tengas presente. I want you to believe this and to have it present in your life. God is ready to surprise you. Esta nube de oración no es otra cosa que un adormecimiento del cielo para sorprendernos de repente. This cloud of prayer is nothing but just a little sleeping so that he can surprise you with his power. Isaías 43, 16 al 19. Isaiah 43, 16 to 19. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pabilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Levanta tu mano al Señor. That is what God wants to do with your life. Lift up your Levanta tu mano al Señor. Lift up your hand. Y di conmigo esta declaración profética. And say with me this declaration. Levanta tu mano. Lift up your hand. Di conmigo. Say with me. Tú eres un Dios. You are a God. Maravillosamente grande y poderoso. Wonderfully big and powerful. Dilo creyendo, lo digo con fe. Tú say eres un Dios. Believing and with faith, you are a God. Maravillosamente grande y poderoso. Wonderfully great and powerful. Nada hay imposible para ti. There is nothing impossible for you. Cada día te buscaré hasta ser sorprendido. Every day I will look for you until I am surprised. Sorprendido con tu poder y con tu gloria. Surprised with your power and your glory. Padre mío, my Father, sorpréndeme con un amor, surprise me with such love, que supere mis merecimientos, that overcomes my hasta ser cautivado a la obediencia, until I am captivized to the serving. Sorpréndeme con la revelación de tu palabra, surprise me with the revelation of your word, hasta conocer los secretos de tu sabiduría, until I know the secrets of your wisdom. Sorpréndeme con una paz, surprise me with such peace, que no pueda ser alterada, that cannot be altered, por ninguna circunstancia de la vida, by any circumstance of my life. Sorpréndeme en mi debilidad, surprise me in my weakness, hasta posesionarme, until I position myself, en los lugares de tus propósitos para mí, in the places of your purposes for me. Sorpréndeme con una victoria poderosa, surprise me with a powerful victory, ante aquellos que se me oponen, before those that oppose to me. Sorpréndeme con tu poder sobrenatural, surprise me with your supernatural power, desatando grandes milagros ante mis ojos, unleashing great miracles before my eyes. Sorpréndeme con el fruto de mi fe, surprise me with the fruit of my faith, con el fruto de mi espera, with the fruit of my awaiting. Yo veré tu gloria, I will see your glory, en la tierra de los vivientes, in the earth of the living. Por eso te buscaré cada día. That's why I will search for you every con expectativas day, with expectations de sorpresas sobrenaturales. Of supernatural Levanta tu mano, Padre, yo te doy gracias. Father, I give you thanks. Bendigo cada vida. I bless every Declaro life. Que nuestros corazones I declare that our hearts son preñados, Padre, de una fe are given such que nos sorprenderá. That will surprise Sorprende us. Esta iglesia, Padre. Surprise this Sorprende church. Cada vida. Surprise each Sorprende life. Cada intercesor. Surprise que nuestra oración prepare en el cielo. That our prayer prepares Sorpresas in heaven. De gloria. Surprises que sobrepasen of glory. Todas las posibilidades. That overpass all possibilities. Y todos nuestros límites. And all our en el limits. Nombre de Jesús lo declaro. In the name of Jesus I declare amén. It. Amen. Y amén. And amen. Fuerte ese aplauso al Señor. Big Les amo. Y le bendigo. I love la sangre de Cristo the blood of Jesus garantiza la victoria de nuestro pastor. Por eso nada nos falta.